que llegamos a un colapso sistémico, digamos, del sistema de salud, que nadie se hace cargo, que absolutamente nadie se hace cargo, que nosotros estamos a la deriva, que no hay ninguna autoridad que se acerque a nosotros a decirnos cuál es el plan de trabajo. Andamos con pacientes de COVID 2-3 horas arriba de la ambulancia, que nadie nos quiera recibir. No tenemos respuesta de nadie. Imagínense, todas esas cosas, no solo eso, no solo nuestra integridad física y mental de todo el personal de salud, porque no tenemos acompañamiento, a veces, muchas veces, policial, porque nos dicen que ellos tampoco se pueden exponer, y es entendible, porque ellos no tienen la seguridad o la bioseguridad. No solo es eso, sino que los médicos del 107 nos mandan a hacer control de pacientes de COVID, que el cual nosotros no tenemos que bajar solos.